La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional por el aumento de casos de contagio con la viruela del mono. Hasta el momento ya son más de 16 mil casos confirmados en 75 países y Colombia ya está tomando medidas para contener esta enfermedad. Daniela Bustos, en la sede del Instituto Nacional de Salud, tiene todos los detalles de estas decisiones. Daniela, buenas tardes. Así es, Paula, y es que ante la evolución y el aumento de casos de viruela del mono en el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado Emergencia Internacional de Salud Pública con el fin de que las autoridades de salud a nivel mundial tomen nuevas medidas para así evitar la propagación de este virus. Y es que en lo que va del año se han registrado más de 16 mil casos en 75 países. En América Latina, la presencia del virus se hace en 10 países. Veamos en el siguiente informe todos los detalles. En un comité de emergencia por parte de expertos de la Organización Mundial de la Salud se analizó la evolución que ha tenido la viruela del mono en el mundo. Ante la situación, el máximo responsable de la OMS declaró la emergencia de salud pública de alcance internacional. El virus se está transmitiendo rápidamente a nivel mundial a través de nuevos modos de transmisión sobre los cuales los expertos conocen poco. La evaluación de la OMS es que el riesgo de la viruela símica es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, excepto en Europa, donde evaluamos un riesgo alto. También existe una alerta clara de una mayor propagación internacional. Por el momento tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por todo el mundo a través de nuevos modos de transmisión sobre los cuales sabemos muy poco y que cumple con los criterios de reglamento sanitario internacional. Por todas estas razones hemos decidido que el brote mundial de viruela del simio representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Según estudios, la principal transmisión del virus se ha concentrado en relaciones de tipo sexual entre hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas. Asimismo, la OMS reveló que la transmisión se puede dar por cualquier contacto físico cercano. Eso significa que este es un brote que se puede detener con las estrategias correctas en los grupos correctos. Desde inicios del mes de mayo, los casos aumentaron de manera inusual fuera de los países donde el virus es endémico, extendiéndose a nivel mundial. Según la OMS, los síntomas a menudo desaparecen solos sin necesidad de tratamiento. Las autoridades sanitarias avanzan en las investigaciones y estrategias para evitar el aumento de casos en el mundo.